Hola, esta es una pastelítica express de el envío argentino a la feria de Arco, que está levantando tantos cuestionamientos y que venimos trabajando desde hace un tiempo largo ya. Pero ayer fue la entrevista que le hizo Jorge Lanata a Abeluto, al ministro de Cultura, y hubo algo que Abeluto hizo, que dijo, que realmente me instó a hacer un llamado telefónico, que es el que estoy haciendo en este momento y está del otro lado de la línea, que es Maru Carmen Becerra, que es la galerista de la Galería Vía Marguta, que es una galería que viene de festejar sus... ¿Cuántos años, Maru? 25 años de galería. 25 años de galería en la ciudad de Córdoba. Entonces, lo que dijo Abeluto es, cuando le pregunta por este tema, que seguramente lo leyó en el blog La Nata, le pregunta sobre por qué no había galerías del interior. Abeluto dice que en realidad no hay galerías de interior porque no hay galerías de interior. Y siendo el ministro de Cultura de la Nación, esto es algo que tenemos que ser lo más rigurosos posibles y ir a las fuentes. Y digamos, y yo entré en contacto con Maru Carmen Becerra respecto de esa muestra en el Palacio Ferreira. Es decir, fue una muestra de grandes maestros argentinos con especial foco en la escuela cordobesa, que por supuesto tiene figuras como Carlos Alonso y Maru, te doy la bienvenida. ¿Y quién más? Es decir, ¿qué pasa en Córdoba? ¿Por qué no se escuchó nada de esta muestra de maestros cordobeses en Buenos Aires? ¿Y por qué no estás en Arco? Bueno, mira, Rodrigo, ¿por qué uno no está en Arco? O sea, yo no puedo saber, yo he hecho una presentación. Pienso que nosotros hace 25 años que estamos trabajando, obviamente. Yo participé 17 ferias en Arte Vázquez, o sea, no soy nueva. Tengo 30 ferias nacionales en Miami, Chicago, Arbo, Lima, Perú. Hicimos la muestra con nuestros artistas, cuando Máxima, que vinieron holandeses a elegir artistas al país, y tres artistas de mi galería representaron a mi banda. A ver, ya, para aclarar ese tema, durante el casamiento de Máxima vinieron los holandeses a elegir obra, y los holandeses fueron al interior y vieron obra en Córdoba que llevaron a exponerse durante el casamiento de Máxima. A mí me conocieron en Miami, dijeron que ese artista querían que represente a Argentina por boda real. ¿Qué artista es? Díaz y Susana Lescano, que están trabajando en la galería. Entonces, él es una muestra en La Haya conjuntamente con Nexus Modern Art, que es una guía que, para que vos tengas la idea del nivel de la galería, tiene obra de Picasso, tiene obra de Renoir, de Van Gogh, de Gauguin, en fin. Es una galería de muy alto prestigio. Esta galería empieza con arte contemporáneo a raíz de la incorporación de Raúl Díaz a su galería. Él me conoce en Miami, había comprado un cuadro en una embajada de este artista y quiso conocerlo e investigar a dónde estaba. Bueno, yo te digo, si pueden mis artistas exponer para la boda real, si es una muestra que fueran todos los embajadores del mundo, y se llamó la muestra se llamó Argentina Holanda. Y ya te digo, tres artistas en mi galería, el otro fue Alex Kaplan, el cuarto. Bueno, y yo tengo que contar además una infidencia. Yo a Maru la conozco de hace muchos años a través de un coleccionista, de un alto coleccionista neoyorquino, que coleccionaba arte cordobés. Es decir, con lo cual
Digamos, uno de los temas que más me preocupan, y esto me lleva a mi ex Steven, cuando fuimos, él vino, cuando mi ex marido, cuando vino a Argentina, fuimos a Jujuy, y él no podía creer que la temperatura de Buenos Aires era la que se daba en la televisión en Jujuy. Es decir, estábamos mirando la televisión en Jujuy, hacía como 45 grados y la temperatura en la televisión era la de Buenos Aires. Es decir, no lo podía creer. Y lo mismo te puedo decir de, por ejemplo, esta muestra de Palacio Ferreyra o de esto de Máxima. Es decir, digamos, si, es como si. Es como si uno dijera que en Hollywood solo miran películas de californianos, los californianos. Es decir, ¿por qué los medios porteños no se hacen eco de la actividad en Córdoba? Y lo que más preocupante me parece, y quiero ser lo más recatado posible, es decir, es que el ministro de Cultura plantee oficialmente en una radio de alcance nacional que las galerías que van son galerías porteñas porque no hay galerías en el interior. La pregunta entonces en realidad es una pregunta que tiene que ver con cuestiones curatoriales y cuestiones estéticas, porque digamos, hay, y ahora voy al tema de Arco, en Arco se hizo, digamos, una curación que da la pauta de que las galerías que fueron convocadas, es decir, te estoy haciendo una pregunta porque no lo sé, ¿eh? Es decir, las galerías que fueron convocadas a Arco y a las que se les paga el flete, los pasajes y se les financia la presencia para que inclusive puedan vender arte del mercado secundario o de la trastienda, que esto, digamos, no es promocionar a los artistas argentinos de ninguna manera porque están muertos en esos casos, pero ¿y cómo se elige la galería? ¿Se elige de acuerdo a un criterio curatorial estético si queremos que haya este tipo de look? Es que ellos creen que el estilo, por ejemplo, a ver, digo, me atrevo a que la escuela cordobesa está fuera de moda. ¿No debería ser el gobierno nacional el que pone de moda, el que intenta poner de moda las escuelas regionales? Es decir, ¿cómo llega un galerista a ser financiado para llegar a Arco? Mira, Rodrigo, cuando yo leí un reportaje que se le hizo a dos artistas, yo no podía creer que una artista que pertenece a una asociación de la cual es presidenta, siendo artista, aconseja al gobierno qué ferias deben ir y con qué artistas. No, iba ella, iba ella. Estamos hablando de Orly Bensacar y Jorge Mara. Iba ella. Moriría de vergüenza, yo podría Hay, ser el hay, cura. hay. Sí, hay, hay. Pero esto eso es potencialmente delito, con dinero público. Yo tengo que actuar con la persona que está viendo, yo tengo que ofrecerle lo que él quiere ver. Entonces pasa por el stand que nos ha pasado, te digo, en Chicago, que le vendimos al presidente Sotheby's y a Rahm Emanuel, el jefe de gabinete de A ver, Obama. ok, para qué, porque yo de vuelta repito, yo te conozco a través de Nueva York. A ver, Maru Becerra vende artistas cordobeses a el jefe de gabinete de Obama y el director de Sotheby's. Es decir, a ver, digo, y cuando Maru en una ocasión va a Arteva, ¿qué pasa? Bueno, en una presentación que yo hice en Arteva, el curador de la feria me dijo que no usaba mi proyecto curatorial. Entonces, yo no tengo ninguna feria ni en Basel, porque no estaría entonces interactuando Picasso con Jeff Koons si fuera exclusivamente contemporáneo. Pero digo, las ferias, y me dice, bueno, es que yo no conozco Basel. ¿Cómo que no conoce? Bueno, le digo, Arco, no, no conozco. Bueno, le digo, Arbo, no, bueno, Armory. Entonces te digo, perdón, ¿vos estás curando Arteba sin haber visitado, si fuera a la Bienal de San Pablo? Espérate, Maru, entonces, pero Maru, entonces, espérate, porque, digamos, acá hay una cosa que a mí me pasa con
los cordobeses, yo y Love Not People tienen una relación muy fuerte con los cordobeses, y lo que le quiero contar a la gente es que los cordobeses, digamos, hacen, es decir, los cordobeses que buscan una proyección universal de la cultura, viajan todo el tiempo. Es decir, y digo, lo que quiero decir es que Maru y yo nos conocimos en Nueva York, mientras él, curador, que además fue curador en la Bienal de Venecia, argentino, nunca había ido a ninguna feria internacional. Es decir, esto nos está dando la pauta de el nivel de provincialismo que tiene Buenos Aires y el nivel de internacionalismo que tiene Córdoba. Señores, es decir, es al revés. Es decir, es al revés a como piensan que es, ¿eh? Es decir, entonces, entonces digo, porque acá yo llego a, vuelvo a la charla de ayer, de Abeluto con la Nata. Y a mí lo que te digo, honestamente, a mí de esa conversación, y por supuesto no te voy a vos pedir ninguna opinión sobre esto, porque digamos, posiblemente te estoy poniendo en una posición incómoda, pero a mí Abeluto no me parece un corrupto. A mí me parece que no tiene idea. Es decir, el tipo fue... le dijo a la gente de la Asociación de Galerías, decidan ustedes, y pone la firma. Y no se está dando cuenta que, en el caso de Orly Ben-Sakhar, hay una situación de incompatibilidad ética manifiesta. Vos no podés ir a decirle al ministro de Cultura, llévanos a estas galerías y ponerse primero en la cola, siendo presidenta de la asociación. Bueno, y otra cosa, por ejemplo, cuando leí, jamás le voy a discutir currículum porque me parece que tiene un currículum muy extenso y mucho más grande que el mío y mucho más importante que el mío. Pero una prueba de especialista le dice, pero ¿por qué llevas a Argentina Arco? Ella dijo, bueno, desde el 97, hace 20 años sin ir a una feria y estás curando para esa feria, entonces yo dije, bueno, algo está pasando. O sea, yo te cuento que yo... A mí me han convocado para varias cosas de Rodrigo, las cuales he dicho que no estaba capacitada o que yo era galerista y no podía tomar parte de ciertas decisiones. No me parecía correcto. Entonces, por eso no entiendo cómo funcionan, ¿viste? ¿Y qué? ¿Y vos sabés de otras galerías del interior? Es decir, ¿cómo que...? ¿Qué hace una galería de interior para...? Es porque, digamos, vos ahora estás camino a Madrid, ¿verdad? Es decir, vos estás... Señores, les aclaro una cosa. Estamos hablando con una galerista que acaba de hacer, con su bolsillo, acaba de financiar una muestra para los cordobeses en Córdoba, en el Palacio Ferreira, digamos, con un catálogo, todo financiado por ella misma, y ahora se está subiendo un avión pagado por ella misma a Arco, a... tratar de hacer negocios en los cafés, en los pasillos, que es lo que hace un dealer, digamos, mientras los porteños mandaron un contingente de gente con todo pago. Digo, así es como se está protegiendo al... No digo que te tienen que mandar a vos, lo que digo es que, por lo menos, digamos, tiene que haber cierta representación, tiene que haber cinco del interior. Sí, digamos... No digo que haya, no digo que vayan, viste, que de 10 que vayan 7, digo que vayan 4. Y además, por ejemplo, en Córdoba hay muchas galerías jóvenes que están luchando muchísimo, que se están preocupando por hacer las cosas bien. Yo, por ejemplo, una vez... Pero esa es otra, pero perdóname que te interrumpa, porque ese es otro malentendido, ¿eh? Porque yo fui... Durante 3 años como art dealer, como art advisor, fui invitado al grupo de los 40 grandes coleccionistas de Arco. Es decir, y te puedo asegurar que Arco no es una galería de arte joven. Te lo puedo decir. De hecho, el coleccionista de Arco es un coleccionista continental del Brabante, de Flandes y de Suiza y de Alemania. Es un coleccionista que compra... arte, te diría, de la nueva imagen, abstracción, es decir, no es el coleccionista de Diego Bianchi, que es lo que están mandando. Por eso hay una ignorancia, no saben...
clases con vos porque creen que el concepto es lo único que... Claro. O sea, que la contemporaneidad es concepto, ¿no? Y vos, escuchame, ya tenemos una escultura de Florencia, que es una instalación conceptual. Claro. El tema, además, es que digamos, hay que hacer también un estudio de mercado. Y los coleccionistas de arco son alemanes, suizos y hay algunos franceses y flamencos. Con lo cual, digamos, Bruselas, belgas y demás. Es decir, con lo cual es un tipo de... les gusta el arte, les gusta el grupo Cobra, les gusta esa onda... década del 80, fines de los 80. Es decir, lo que les gusta es otra cosa. Y además, los tipos lo que están buscando es autenticidad. Es decir, si lo que les llevas son copias urbanas de lo que ya está pasando en Londres, yo no quiero dar nombres, pero digo, artistas que están argentinos, que están representados en galerías de primer nivel en Londres y Nueva York, tipo Leandro Ehrlich, Jorge Macchi y demás, no estás aportando nada. Y digo, y para terminar, es otra cosa que quiero preguntarte, y estoy hablando con... Yo lamentablemente no voy a ir a Arco, pero digamos, tengo varios amigos que van a estar. Y es esto que ayer la entrevista de Abeluto dejaba entender, es que en realidad de el millón, que dicen que muchos dicen que es 3 millones o 1 millón, pero de los millones puestos por el Estado argentino, en realidad no fue para, ni siquiera fue para fletes, porque eso lo pondría aerolíneas, sino que lo que se estaría pagando son actividades ad hoc en las calles de Madrid, incluyendo la muestra de Macchi, incluyendo la acción de Ehrlich, y música en las calles. Digo, mi pregunta es cómo se fomenta, cómo a vos como galerista argentina, que vas por tu propio pecunio a Arco, ese tipo de acción va a redundar, digo, acción en las calles de Madrid, va a redundar en algún tipo de negocio. Acabas de votar, Rodrigo. Por ejemplo, hay tal desconocimiento en todo lo que se hace. Ya te digo, si vos sos jurado, tienes que ser muy conocedora. Una vez en Arteba, yo fui con un artista fotógrafo que era gran premio de honor salón nacional en la parte principal de Galerías Comerciantes. Lo pagué de mi bolsillo, le produje la obra. Y bueno, yo estaba en la parte principal, barrio joven, el mismo artista, con una galería de Córdoba que era joven, pero lo llevaron al mismo artista. Entonces, cuando yo dije, no puede ser que yo lo tengo en el bloque principal, para fortuna, y esté gratis barrio joven. Entonces me dijeron, y no, bueno, pero es que el jurado no sabía que era premio honor. No, entonces, preocupame, si no sabes, no. Es premio, no puede ser. Cometieron ese error, era una artista de Guaveta. Entonces digo, ¿cómo? Entonces el año que viene yo me vengo con serigrafía de Che. No, es un problema de profesionalidad total. Hay un problema de profesionalidad, es decir, de. Porque además hay un problema que lo que yo llamo la mafia del amor está tan ocupada, porque se la reparten entre ellos, es decir, digamos. Hay 4 curadores que curan todo. Sí, tipo, ¿viste? En Inglaterra, vos por año curás una con furia, una y media, ponele como loco, te volvés loco. Pero una muestra con furia. Es decir, en Buenos Aires curan 7. Sí, tipo, entonces, claro, los tipos dejaron de darle bola. Digamos, no, están ahí, ¿viste? Están como si no estuvieran. Y el resultado está a la vista. ¿Te imaginas que no reconozcan y tengan barrio joven tirado entre los jóvenes un premio de honor salón? Ignorancia, es como demasiada ignorancia. Che, qué grande, pero grande, ¿lo ves? Bueno, entonces... Pero porque a raíz de eso ya fue que dejé de ir a Arteba porque realmente no tenía mucho sentido. Pero ves, entonces, digamos... No. Pero bueno, por lo menos Arteba se llama Arte Buenos Aires. Por lo menos, es decir, digamos, no es Arteco.
Por lo menos está bien, pero digo, pero es muy diferente, ¿eh? Una cosa es Arteva, y si aparte es un negocio, digamos, en definitiva, digamos, una fundación privada, ¿eh? Pero otra cosa es el envío argentino, Arco, sin representación federal. Pero, digamos, yo no lo estoy pensando en términos cristinistas, lo estoy pensando en términos de que el ministro de Cultura acaba de decir públicamente que no hay galerías en el interior. Entonces, y sin ningún lugar, no tengo, de eso no tengo ningún lugar a duda, ¿eh? De eso no tengo, ahí justo apareciste, mira. De eso no tengo ningún lugar a dudas. Ningún lugar. Es decir, yo creo que esto es ignorancia pura y en realidad yo creo, honestamente, Maru, que esto es, terminamos acá para no hacerlo demasiado largo, pero digo, lo que creo es que esto es que Macri iba de visita oficial, se usó Arco como excusa para hacer un gran despliegue, digamos, de una gran comitiva y un festival argentino en Madrid al dope y se lo justificó como un gran proyecto de incentivo de las industrias culturales. El resultado está a la vista. Es decir, vos te estás pagando el pasaje, digamos, vos misma para hacer tus propios negocios, que además supongo que, porque Dios ayuda, que vas a hacer más negocios que ellos.